obedecer el mandato de Jehová por medio de los labios del profeta. Aleluya. Por medio de los labios del profeta. Amén. Déjame decirte una cosa, que muchas veces en los que menos piensas que Dios va a usar para bendecir tu vida es el que Dios usa. Llegó el tiempo en los últimos, en el del avivamiento, este final que está derramando sobre toda la tierra, en el que Dios va a usar, gloria al Señor, a los que tú o yo o la sociedad ha dicho que no valen tres cacahuates. Aquel que la sociedad ha dicho, a este no sirve para nada. Jehová dice, a este es el que voy a usar. Aquel muchas veces que el ministro ha dicho, es que este ya cayó. Pues el Señor es poderoso para levantarlo y usarlo todavía más poderosamente que tú. A su nombre, diga su nombre. Muchos saben el mandato, saben las instrucciones, pero no quieren seguirla. Aleluya. El año pasado estuvimos en Israel. El Señor me dijo, ven y visítame a mi casa. Y cuando pongas tus manos en mi lugar santísimo, santo, en el muro de los lamentos, y pongas tus manos en mi jardín y en mis ladrillos, en mis piedras que hay en mi atrio, las voy a ungir tres veces más de lo que te he usado antes. Gloria a Dios. Lava. Aleluya. Estoy hablando con los que creen. Los voy a ungir como tú no te das una idea. Gloria a Dios para siempre. Eso me dijo el Señor. Aleluya. A su nombre. Yo seguí instrucciones, pero antes de eso, aquí hay miembros de nuestra iglesia en Brownsville. Estuvimos en ayuno 110 días. ¡Aleluya! 110 días. Y no lo estoy gritando como orgulloso, lo estoy poniendo como un ejemplo para que entiendas que cuando Jehová está hablándote a tu corazón, que te mueva a sacrificarte, a hacer algo extremo, hazlo. A su nombre, diga su nombre. Cuando el pueblo se sacrifica, grandes cosas empiezan a suceder. Y como esa hambre espiritual y sed espiritual que se está derramando sobre toda la tierra también, aleluya, que aún hasta los pecadores se están entregando, amén, por millones ya sobre toda la faz de la tierra, religiones, aleluya, como los musulmanes, los budistas, aleluya, y aún los católicos están entregando sus vidas a Jesucristo, gloria al Señor, y están siguiendo al único todopoderoso que murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros, aleluya. Aleluya. En octubre 11 del 2007, en una región que se llama Shillong, Meghalaya, India, el pastor Audrey de la iglesia bautista, aleluya, la cruz, en un culto repentinamente empezó a iluminarse la cruz que estaba en la pared. Empezó a brillar la cruz que estaba en la pared. Aleluya. Y por los en los siguientes tres cultos de la semana empezaron a ver al Señor caminando en medio de su pueblo, entre la congregación. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé y entiendo bien que lo que estoy hablando me va a costar de que tú me digas que estoy loco, que se me zafó un tornillo, pero no importa, me vale, aunque se me zafe toda la máquina con toda transmisión, gloria al Señor, yo seguiré hablando lo que Jehová me ha dado para los últimos tiempos, aleluya, dale la gloria. Por lo menos no estoy de tonto viendo nomás pura novela y puro video de Hollywood, que eso sí son mentiras. Empezaron a ver la manifestación del polvo de oro, Eduardo, cayendo en la congregación, pastores. Y más de 27 niños en la congregación cayeron en bendición y estaban viendo a ángeles que estaban aventando polvo desde los cielos hacia la congregación. Alabado sea el Señor. Dije, alabado sea el Señor. Por semanas, ponga atención. Por semanas, aves raras
aves preciosas de diferentes colores, maravillosas, se empezaron a parar en las ventanas durante los cultos y no se iban hasta que no se acababa el culto. Y las mismas aves estas empezaron a pararse también en las ventanas, aleluya, de los 11 niños o 12 que habían caído en bendición y que habían entrado en este avivamiento que estamos hablando. Estas aves empezaron a pararse en las ventanas, gloria al Señor, de estos niños también, gloria a Dios, aleluya, que están moviéndose y fluyendo en el avivamiento de los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén todavía? Mientras que yo estaba meditando en esto, lleva algo raro. Y tú lo sabes. Cada vez que este baterista que está aquí, que es mi hijo, sale lejos, fuera, hay un pájaro que me visita en mi casa. Aleluya. ¿Cómo se llama, chico? Chicos, le dicen chicos, ¿verdad? Por acá. Un chico va y se para en las rejas del balcón de afuera. Y rápido le grito a mi esposa, le digo, mira. Y se queda allí. Se queda allí 20 minutos. 15, 20 minutos. Tú sabes, un pájaro luego se va. 15, 20 minutos nomás viéndome. ¡Aleluya! Y yo me quedo pensando y digo yo, así quisiera que me viera mi esposa. No te pájaro, gloria al Señor. Alaba. Alabado sea el Señor. Y se queda allí, gloria al Señor. Y yo digo, ¿qué espíritu trae este pájaro? Pero al estar analizando estas historias que están sucediendo sobre la faz de la tierra, estos portentos y milagros y maravillas, amado hermano, he llegado a la conclusión de que Jehová de los ejércitos hace lo que Él quiere, se mueve como Él quiere, visita como Él quiere, se derrama como Él quiere, se mueve como Él quiere, bendice como Él quiere. ¡Dale la gloria! ¡A su nombre! Dije a su nombre, a su nombre. Es necesaria la preparación. Y esta noche es una preparación tremenda. Ha habido preparación durante toda esta semana para estas noches. Ha habido preparación de este ministerio, Misión Divina, desde el 2000, que cayó el avivamiento más poderoso del norte de México y el sur de Texas. Aleluya, en la ciudad de Bradville, Texas. Y lo cual también ha impregnado a toda la ciudad y a todas partes. Gloria a Dios para siempre. Y hemos recibido visitantes de todas partes del mundo. Milagros y maravillas increíbles han sucedido por todas partes desde el 2000. Ha empezado esto, ha habido una preparación tremenda para esto, ha habido preparación de años ya, de manera que ahorita en este momento hay más o menos cerca de 3,700 y fracción de guerreros de oración que están doblando rodillas alrededor de todo el mundo por esta noche, de forma que cuando tú pases por algún milagro, por alguna maravilla, por el bautismo del Espíritu Santo, por algo, alabado sea el Señor, aleluya, Cristo está presente y Cristo te va a tocar. Dale fuerte el aplauso y un buen grito de júbilo. Ha habido preparación. El Señor le dijo en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 3 al 4. Y él le dijo a Elías. Elías le dijo a la mujer: ve y pide para ti vasos prestados en todos tus, de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos y echa en todos los vasos. Y ella estando lleno todo el vaso, ponlo aparte cuando llenes uno. Y dice la palabra del Señor que...